Hey, we're here at Finca Patalillo, Patalillo Estate, owners also Isabella Estate. We're looking for the owner, Mr. Francisco Gonzalez. I guess this is the office. Hola! Doorbell. Let's see if somebody comes. Hola! Hola, buenos días. Sí, gusto verlo. ¿Sabe dónde está don Francisco? Francisco está en el beneficio. Ah, bueno, lo voy a buscar, gracias. Beautiful day here. Oh, they're looking for Momo's coffee. Good. Francisco should be around here. This is the processing plant. Ah, don Francisco. Ah, Gonzalo, ¿cómo le va? Ah, bien, gracias. ¿Qué está haciendo? Revisando aquí el embarque ya de los amigos de Momo's Coffee. Bueno, está revisando la calidad, la última revisión. Estamos, la última revisión. ¿Estos son los sacos? Sí, aquí están ya los sacos. A ver, muéstremelo ahí. Aquí tenemos el Patalillo State. Este es el de Patalillo State. Ajá, ya está listo. A ver. 69 kilos. Ah, listo, y listo, aquí listo. Tenemos el Peaberry. Este es el de la Isabela. La Isabela. Ese es para Momo's Coffee también. También. Aquí está la. Aquí está chequeándole, okay. Nada más, dándole el último la chequeado. Última revisión. Sí, vamos aquí si quiere para que vea dónde lo estamos. Ok, vamos. Vamos allá a ver el contenedor. Es un contenedor de 20 pies. Sí. Adelante, don Francisco. Ah. Este contenedor, cuando llegó, le dimos una chequeada, que viniera limpio. Ajá. Que viniera sin olores y viene con este papel para mantener más la calidad. La calidad del producto, sí. Ah, bueno, y así es como, sí. A ver si nos muestra el saco. Aquí está. Ah, bueno, así es como lo acomodan. Aquí va, y este va refrigerado. Este es un contenedor refrigerado. Refrigerado, sí. Ok, bueno, ¿y dónde tiene los controles? Aquí enfrente. De la refrigeración. Adelante. ¿Ya se puede acomodar eso? Sí, ya, ya. Sí, perfecto. Ya se acomoda. Es un contenedor de 20 pies. 20 foot container reefer. Ah, buenas, señor. Oh. Buenas. Usted es el que lleva el control de esto. Es correcto. Ah, bueno, ¿y dónde se controla lo de la temperatura del reefer y todo eso? La temperatura la controlamos aquí en este panel. Para eso tenemos que encender la planta eléctrica. Que va a la generación. Aquí vamos a precalentar esto. Para luego darle la corriente. Ok. Ah, muy bien. Y entonces ahí se mantiene eso frío. Muy bien. La temperatura correcta. Muy bien, pues muchas gracias.